La Policía Nacional, en articulación entre el Centro Integrado contra el Contrabando de Cigarrillos y Licores y la Policía Fiscal y Aduanera, en coordinación con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, se obtuvo el importante resultado que está evaluado en más de 320 millones de pesos. Durante intensos operativos de registro y control en las vías del departamento que comunican la costa colombiana con el interior del país, los uniformados adscritos a la policía realizaron la señal de pare a un vehículo tipo tractocamión, el cual transportaba material industrial. Al realizar el registro de la mercancía, se hallaron dentro de la misma 32.500 cajetillas de cigarro de procedencia extranjera, de las que el señor conductor no presentó ningún tipo de documento que acredite su legal introducción al territorio nacional. Asimismo, tampoco tienen los pictogramas ni leyendas exigidos por las normas de nuestro país. Se pudo saber que esta carga había salido de la ciudad de Barranquilla y tenía como destino la ciudad de Bogotá, donde el precio del cigarrillo superaría los 70 millones de pesos. Cabe resaltar que el cigarrillo fue dejado a disposición de la DIAN, quien será la encargada de definir su situación jurídica, y por su parte el conductor junto con el automotor, que está evaluado en más de 250 millones de pesos, quedaron en manos de la Fiscalía General de la Nación por el delito de favorecimiento y facilitación del contrabando. Los delincuentes cada día se las ingenian para robar vehículos. Sin embargo, existe una empresa en Valledupar que los recupera. GPS Alarma CYJ te ofrece los servicios de monitoreo 24/7, alarma doble vía, alarma con encendido a distancia, alarma con sensor de proximidad y además venta de GPS, luces LED, exploradoras, controles universales, alarmas de carros y cámaras de seguridad. Obtén los servicios de GPS Alarma CYJ. Y si algún delincuente se roba tu vehículo, no te preocupes, nosotros te lo recuperamos. Encuéntranos en la diagonal 18D, número 2050, en Los Caciques. GPS Alarma CYJ.